El día de hoy estoy trabajando en este camión Cascadia. Este tengo un amigo mecánico. Este muchacho vino a trabajo, cambió el clutch a este camión, pero falló el clutch. Está patinando. Anteriormente el clutch lo habían cambiado porque patinaba, pero ahora el clutch sigue patinando, y lo cual no está bien. Él no entiende cuál es la causa del problema y me pidió que por favor lo revisara, y por eso lo estoy haciendo. Estamos determinando la causa de este problema. Como pueden ver, tengo un tornillo completamente removido, y la razón por la cual tengo un tornillo completamente removido es porque cuando un clutch falla, tenemos que determinar la causa del problema, y la causa del problema es porque el clutch no se está aplicando la fuerza completamente lo que es el flywheel. La razón por la cual moví el clutch es porque les voy a demostrar acá moviendo el flywheel. Vamos a girarlo hasta que llegue a una posición en que podamos ver la prensa donde sienta. Ok. Ahí. ¿Pueden ver cómo se ve la prensa en ese momento? Se ve oxidada. Eso no se tiene que ver así, de esa manera. Ahí donde asienta, vamos a acercarlo para que lo vean, puedan ver mejor. Ahí, claramente. Eso no se tiene que ver así porque ahí significa de que hay un movimiento. Si no entienden de lo que estoy hablando, es aquí, aquí, exactamente aquí donde estoy apuntando el este. Ven, esta es la prensa del. Esto de aquí es la prensa del clutch. Y este de aquí es el flywheel que está al final, este. Entonces estas dos tienen que estar en contacto, y ahí pueden ver que hay una falla. Eso quiere decir que la prensa no se está aplicando la fuerza correcta a lo que es el flywheel, al volante. Y ¿por qué está esa falla? Esa es la pregunta que ustedes se pueden tener. ¿Por qué esa falla apareció? Para eso es la razón por la cual tengo los tornillos removidos. Como pueden ver, ahí está el otro tornillo. Está removido. Ese tornillo está removido también junto con el otro que está a este lado. Entonces, tengo los tornillos acá. Este tornillo, pueden ver, se ve bien, no se le ve nada extraño. Pero este otro tornillo que tengo acá, pueden ver que en la punta se ve brillosa. Y cuando la punta se ve brillosa, significa una sola cosa: de que este tornillo ha estado topando una superficie de esta manera. Topó hasta donde termina lo que es la prensa con el clutch, y esto causa de que este no tenga contacto suficiente para apretar lo que es la prensa. Esto ha causado de que la prensa no tenga la suficiente tensión para apretar el clutch y este patine. Esa es la razón por la cual tenemos este problema. Ahora, ¿cuál es la solución a este problema? La solución a este problema puede consistir en dos maneras. La manera más fácil sería agarrar una guacha, una arandela, una rondana como esta, y ponérsela al tornillo para que le dé más altura para apretar, para que esta parte no tope de unos cuantos milímetros de distancia para apretar completamente. La segunda opción va a ser la más cara, que es cambiar el flywheel, el volante, la parte de atrás donde sienta el clutch. Esa sería la parte más recomendada y la mejor. ¿Por qué es la mejor? Porque vamos a tener una superficie plana y vamos a tener un tamaño adecuado. En este caso, el flywheel se cortó, como pueden ver. Ahí se puede ver cómo el flywheel se ve de una manera brillosa, es porque se ha cortado. Eso quiere decir de que es posible de que el flywheel esté demasiado delgado, o el flywheel tenga un desbalanceo cuando se cortó. Por eso es bueno cambiarlo por lo nuevo. Yo siempre lo recomiendo, siempre lo recomiendo todo el tiempo. Pero ya basado en esto, ya encontramos la solución a este problema, y ahora hay que ver qué es la solución que le vamos a
aplicar a este mundo. Es así como ustedes pueden determinar las causas de los problemas, determinando qué factores se ven afectados para poder determinar dónde está la falla. No solo cambien partes, tienen que determinar dónde está la falla antes de hacer eso. Pero bien, esto es todo lo que voy a agregar al video. Si les gustó, por favor denle like. Comenten cualquier cosa referente a este video que pueda hacer este video más informativo. Quieren contactarme directamente, váyanse a Instagram, Francisco Maya YouTube, ahí pueden encontrarme y ahí pueden preguntarme cualquier cosa directamente. Quieren mandar support y donaciones a mi canal, vean la parte de descripción del video y tengo detalles para hacer eso. Denle like, compártanlo, suscríbanse y muchas gracias por ver este video.